Águeda, pues bueno, es la patrona de las mujeres y hoy que celebramos la fiesta grande de todas las mujeres. Y los panistres, pues bueno, los panistres es lo típico que tenemos aquí en Mazaleón, que es lo nuestro y que, bueno, que queremos que no se pierda esta fiesta porque es lo más representativo que tenemos aquí. Pues hombre, estoy muy orgullosa de representar a mi pueblo en las fiestas. Y pues en Santa Águeda siempre es tradición ir a la iglesia y hacer procesión y tal, entonces pues muy contenta. Es el día de Santa Águeda, que hace muchos años que lo hacen, pero este año hace muchos años que no lo hacíamos, nosotras porque somos no vivimos aquí, y digo, vamos a vestirnos este año y a ver, y las dos somos amigas y nos hemos vestido. Lo panistre, esto es un especial de Mazaleón que no se lleva en ningún sitio y que toda la vida se han llevado a la cabeza, se sube la cabeza y solo se hace aquí en Mazaleón. Están hechos todos a mano. Y están todos hechos a mano. Pues para mí es muy simbólico porque me gusta mucho vestirme y siempre me he visto, me gusta mucho. Y al ser el Día de las Mujeres, es muy bonito que nos vistamos todas las mujeres de mi pueblo. Pues el panistro lo llevo desde hace 3 o 4 años, más o menos. Ya cuando empiezas el instituto, ya te lo pones más y tienes que llevar aquí el peso, unas piedras, luego aquí te ponen las pastas y te lo tienes que poner en la cabeza y mantener el equilibrio.